Me era imposible creerme que yo era guapo, me he tenido espejos toda la vida. Curraba en el garaje con 16 años y así, el mecánico para el que yo era el pinche, sí. Era un tipo que era un verdadero artista, aunque nunca se hizo ningún grupo. Y un día empezó para presumir delante de sus amigos, yo como era más joven era vacilable total, porque era el pinche, ¿no? Empezó a vacilar delante de sus amigos, te empezó a decir el tío, Evaristo, un nombre muy largo y muy feo. Sí, más o menos es como me acuerdo, ¿eh? Necesitas un nombre más corto, algo más británico. Sí, Evans, un dedo de grasa, por favor. Y te llamaban así, Evans. Y me llamaban Evans, pero para cuando llegó desde el garaje estaba a 1 kilómetro del pueblo, para cuando el mote llegó al pueblo, ya la N se le habían quitado y era Evas. Y con estas laterales que tengo, menos mal que no habían inventado la compresa con alas todavía. Olé. Pues he creído estar enamorado 2 veces, pero creo que era mentira. Más cojones que 1000 vacas. Me pegué una rayada así y me cago en la polla, que decíamos para aquí, para allá. Me cago en la polla para esto y me cago en la polla para el otro. Y entonces era la polla. Bueno. La polla. Y luego Records, porque había un rollo de discos que para nosotros era WB, la Warner Brothers, o eso, era del Conejo de la Suerte. Que hubiera discos de eso nos flipaba. Y en ningún momento llegamos a la conclusión, como comando Paco Martínez Soria, que se preside, en ningún momento llegamos a la conclusión de que Records quería decir disco, porque si no hubiéramos, nos hubiéramos llamado discos La Polla, que claro, también hubiese sido un nombre pinto. Creo que tengo muchos cupones de sexo sin gastar. Yo no sé qué emisora de radio tenía puesta y estaban los planetas y me gustó cómo estaban construidas las canciones, ¿no? Que es a lo que decías tú, de pop, rock y lo que quieras. Tampoco conseguí entenderle mucho de las letras cuando me regalaron. Bueno, no, me regalaron, creo que era un doble recopilatorio, que era la portada, era posible, puede ser marrón, como con dibujitos. Lo tengo todavía, me parece un disco cojón. Más cojones que 1000 vacas.